son golazos hasta que después los ves por televisión. O sea, yo no me di cuenta realmente el gol que había hecho hasta que... Lo vi por televisión esa noche el partido y vi el gol. Son los goles que uno dice, pues, cómo te salió, ¿no? En décimas de segundo reaccionas y siempre hay algún cómplice, ¿no? Como el arquero Neff, que no esperaba, claro. No esperaba eso. Quizá la reacción tardía de los defensores, todo eso ayuda para que salga un golazo también. Que juegue más al lado de Velázquez
Entonces yo le digo, profe, entonces el problema es que cuando yo retrocedo siempre tengo a Teófilo al lado, entonces que Teófilo juegue un poco más adelante, porque si no nos juntamos mucho y no llegábamos, iba a quedar solo adelante la Rosa creo que estaba jugando ese partido, empezó. No se preocupe, yo hablaba con Teófilo y me dijo, y posiblemente lo cambie, entramos a jugar y a los 5 minutos nos cambió a los dos. Entonces, el único que pudo responder eso fue Tim, pero Tim se lo llevó a la tumba ya eso, ¿no? Dos goles en mi vida, uno en un partido amistoso acá y luego en ese encuentro también, y ahí sí le pegué pensando dónde iba. Era la única manera, creo, de pegarle bien a la pelota, porque venía con una especie de parábola, una bola bien incómoda, ¿no? Una bola incómoda, tuve que saltar un poco y pegarle con el empeine y pasó por encima de Filiol, que ya él venía cerrando, él venía del primer palo, venía en la mitad del arco, luego en el centro, pero ahí le pasó por encima la pelota. Y Clausen, el lateral que me marcaba, estaba muy metido en la línea también. Bueno, recuerdo la celebración, todo mundo se tiró encima, sí. Los lentes de contacto, nada. No, ese día no me importó. Yo me acuerdo que solamente hacía así, porque yo le había prometido a Fernando, a mi hijo, que en ese tiempo era pequeñito, 2 goles. Y le decía, iba el primero, ¿no? Él no estaba en el estadio, pero yo sabía que estaban televisando.